Una persona que tiene una visión clara puede estar preparada para aprovechar oportunidades. Hay un dicho que dice, ningún viento sopla a favor de un barco que no tiene rumbo. Claro, porque si vos estás en medio del mar y viene un viento, y como vos no estás ni un lado, te da lo mismo, te lleves, te traiga. Pero si vos te vas al sur y viene un viento norte, aprovecha el viento norte. Si viene el viento sur, replegar la vela, pues te va a llevar otra hacia atrás. Y así vas aprovechando todas las oportunidades porque sabes dónde te estás yendo. La vida nos da oportunidades, pero si no sabemos dónde ir, si no tenemos visión, si no nos importa nada, ¿cómo vamos a aprovechar esa oportunidad que la vida nos da? Es por eso que tenemos que tener fe y visión. Te pregunto a vos, ¿cuál es tu visión como persona? Por ejemplo, para fin de año, ¿cómo querés terminar este año? ¿Dónde querés estar dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Verdad? ¿Qué proyección tenés como, por ejemplo, en tu profesión o en tu trabajo? ¿Dónde querés estar de acá a unos meses, unos años? En lo espiritual, en lo matrimonial, yo te pregunto, tener una visión como matrimonio. Tener una visión como matrimonio para cuando los hijos dejen el nido vacío, por ejemplo. Ministerialmente, ¿cuál es tu proyección en lo ministerial? En tu trabajo, con tus hijos, tener una visión para tus hijos, para tu familia. Le puede ayudar a ellos a no perder tiempo en cosas que a lo mejor no lo van a hacer nunca, sino que ellos quieren hacer por impulsivo, nomás decir, no, mi hijo, enfócate en esto, que en esto vos tenés más talento, acá vas a triunfar mejor. Le orientás, le guías. Eso es prepararnos para el siguiente nivel que Dios nos quiere llevar.